Bueno, chicas, sí, yo creo que podemos hacer eso, fingir que no la conocemos. Sí, chicas, ¿y saben qué? Podemos llamar a Jota y tener varios cómplices y nos vamos a la casa de Lola Aventuras y allá hacemos como, ay, ¿tú quién eres? Por hoy son un grupo de tres y en este momento están grabando. ¿Grupo de tres? Sí, señor. Somos cuatro, yo soy Lila Colorida. No, 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 ay, Jota, si no, ¿qué estás haciendo? Si tú sabes que yo soy Lila Colorida. Estamos grabando un video, pero ya nos acabamos y ya nos tomamos una foto contigo. Espera, sí, es esa. Ay, para aprovechar el momento, mi sobrina se puede tomar una foto con ustedes. Sí, sí, claro. Mira, por favor, espera con la niña porque tú. Yo vine a grabar con ustedes, chicas, ¿qué les pasa? Hola, coloridos. Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. Lleno de colores, siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Mis coloridas, hoy ustedes van a presenciar un acontecimiento jamás, nunca antes visto. Síganme para que les cuente de qué se trata. Algunos centímetros más tarde. ¡Hola, Polly! ¡Hola! ¡Shh! ¡Hablen bajito! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lila está dormida. ¿Dormida? ¿Y ustedes no tenían una cita con la chica de las uñas? Sí, pero es que la chica de las uñas nos dijo que tenía chance solamente de arreglarle a una nomás. Y la que se levantara primero, obviamente, iba a ganar. Y yo gané. ¡Wow! Esto sí es un acontecimiento increíble. Eso nunca pasa. Jamás. No puedo creer que Lila está dormida. Y entonces, acompáñenme a despertarla para decirle que perdió. ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenido al Salón de los Perdedores! ¿Qué pasó? ¡Gané! ¡Ya estoy en la peluquería! ¡Oh! ¡Miau, miau! Polly, por favor, muestra eso. ¿Qué lo hiciste? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Nos troleó demasiado! ¡Esa Lila! Miren esto, por favor. ¡Lila nos engañó! ¡Así es! Yo sabía que Polly... ¡Ay, ya! ¡No graben más eso! Bueno, lo intentamos. ¡Ay, no, chicas! A mí, la verdad, siempre Lila con sus travesuras y sus cosas siempre se sale con la suya. Sí, es cierto, Lila me mojó, me emparamó el cabello ese día de 24 horas sin tecnología. ¿Me paró? No, ahí está bien, ahí está perfecta. ¡Ay, mi amor! ¿Por qué me mataron? Sí, es verdad, Lila siempre hace travesuras y se sale con la suya. Pero tú también le ayudaste a mojar a Sonic. Sí. Bueno, sí, pero ¿se acuerdan que ella me despertó con la bocina el otro día que casi me explota la cabeza? Y además se unió con Sonic para eso. ¡Despierten! Ay, chicas, ¿nos han dado cuenta que Lila siempre se une con alguna para hacer bromas, pero nunca nos hemos unido con ella para vengarnos? Es verdad. Es hora de hacer una broma cruel a Lila. Chicas, ¿cuál sería la peor pesadilla que podría vivir una de las coloridas? Se nos caga el color. Yo creo que la peor pesadilla de verdad es que un día te despiertes y tu concepto de la realidad sea toda una mentira y estés muy confundido y que los últimos meses haya sido una mentira y no tengas amigos y nunca hayas sido parte de las coloridas. Es como si nunca jamás hubieras existido en la vida. ¿What? Oh my god. Polly, a veces de verdad no sé cómo cabe tanta maldad en este cuerpito tan pequeño. Ay, sí, Polly, esa broma está muy cruel. Pero creo que si la hacemos bien, chicas, podría ser la broma más épica, extrema, hiper, mega, cruel de todo el mundo de YouTube. En toda la época youtubera. Sí, bueno, solo toca echarla del canal de coloridas y fingir que no la conocemos. Y ya, hasta que llore. Ok. Miedo.com. ¿Qué?
¿eh? Bueno, chicas, sí. Yo creo que podemos hacer eso, fingir que no la conocemos. Sí, chicas, ¿y saben qué? Podemos llamar a Jota y tener varios cómplices y nos vamos a la casa de Lola Ventures y allá hacemos como... ¡Ay! ¿Tú quieres? ¡Ay! ¡No, horrible! Se me ocurre que podemos decirle al señor de la portería que no la deje entrar. Y si haga eso, pues que no estamos en la casa. O sea, como si esta niña no viviera aquí. Ok, bueno, listo, me parece. Vamos entonces a llamar a Jota, ¿sí? Sony, llámala, por fin. Qué nervios. Jota. Ya, sin humillarme. Hola, Jota. Hola. Jota, te llamamos para pedirte un hiper mega favor. A ver, dime. Necesitamos que por favor borres a Lila del banner de YouTube, de la intro de YouTube. De todo YouTube. ¿Qué? Yo no entiendo nada. ¿Pero por qué? ¿Jota? ¿Sí? No. No, 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 Jota, tranquilo. Lo que pasa es que queremos hacerle una pequeña bromita a Lila. Ah, bueno, así sí la ayudo. Bueno, si quieres verme un momentico y yo les mando todo eso. Ay, gracias, okay. Jota, chai. Gracias, te queremos. Bye. Bye. Más tarde. Bueno, chicas, pero vamos a hacer esto. Así que vamos a terminar de organizar todo y nos vamos a pasar el aventura, ¿sí? Listo. Dos horas después. Bueno, ya tenemos todo listo aquí para que ahorita cuando llegue Lila hagamos nuestra actuación estelar para ganarnos un Oscar, un Grammy, cualquier premio, lo bueno que la vamos a hacer creer que es esta broma. Pero un Grammy es para cantar. Así sería un Oscar. Bueno, chicas, vamos a hacer así como si estamos aquí grabando un video y tal. Y cuando ya llegue, ya saben. Muy bien, chicas. Chicas, yo voy a ir a poner una cámara que grabe allá en la entrada para cuando Jota la reciba y no la reconozca. Ya vengo. Ay, bueno, listo. Yo voy a colocar una cámara en la chimenea para grabar toda la reacción de Lila al no verse encoloridas. Tum, tum, tum. Y yo les voy a dejar a ustedes esta cámara en el trípode para que se graben ustedes. Listo, listo. Muchas gracias por ayudarme. Ya tengo el video listo donde no aparece Lila. Sí, señora. Minutos después. Listo, chicas. Ya la cámara está colocada. Tengo nervios. ¿Están listas? No. ¡Lista! ¿Qué tal que se ponga a llorar? ¡Que llore! Ya en cualquier momento voy a llegar. Llego, llego, Jota, rápido, ven, recíbela. Jota, tú no sabes quién es, no existe, ¿ok? Okay. Okay, nunca la has visto en tu vida. Ahora sí viene lo chido. Hola, Gotino, ¿cómo estás? Un momento, ¿quién es usted? ¿Para dónde? Voy a trabajar con las chicas porque fui al acto colorido. Entonces imagínate que no sé por qué ese lado no me reconoció. No me dejó pasar y pues supongo que las chicas están acá grabando. ¿Pero a quién busca usted aquí? Pues a mis compañeras, a mis amigas. Las coloridas son un grupo de tres y en este momento están grabando. ¿Grupo de tres? Sí, señor. Somos cuatro y yo soy Lila Colorida. No, 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 ay, Juan, si no, ¿qué estás haciendo? Si tú sabes que yo soy Lila Colorida. Por favor, retírese. ¿Qué? ¡No me muevas! ¡Chicas! ¡Déjame pasar! Y hoy vamos a hacer un reto que va a ser súper divertido. Ay, ¿ustedes vieron lo que me pasó en el apto colorido? Disculpen, que ella se coló, que quería tomarse una foto. No, hola, en el apto colorido no me dejaron entrar, amigas. Y acá también Jota finge que no me conoce. Estamos grabando un video, pero ya nos acabamos y ya nos tomamos una foto, sí, contigo. Espera, sí, hermosa. Ay, para aprovechar el momento, ¿mi sobrina se puede tomar una foto con ustedes? Sí, 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 claro. Mira, por favor, espera con la niña porque tú... Yo vine a grabar con ustedes, chicas, ¿qué les pasa? ¿Quién eres? Perdón. ¿Por qué me están haciendo esto? Hermosa, espéranos, sí, un segundito, ya te prometemos que ya, sí, nos tomamos la foto contigo, ¿sí? Permiso, por favor, que me quiera tomar una foto. Pero yo también soy de las coloridas, ¿me quieres una foto conmigo? No, yo quiero con coloridas. Ven, 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 las coloridas. Ahorita sigue tu foto. Jota, no, Jota, acá. Va. Creo que ahí sales, por favor, te cruzo otro poquito.
Ok. Listo. Gracias por tu apoyo. ¿Van a tomar la foto? Chicas, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Es una broma? Siempre es una foto, no es. ¿Cómo no van a saber que yo soy Lila Colorida? Chicas, creo que tenemos una fanática. Yo no soy fan, si yo soy parte del grupo. Hermosa, si no te quieres tomar la foto con nosotros, no pasa nada, no te preocupes. ¿Cómo así que una foto si yo soy parte del Team Coloridas? Tenemos miles de videos juntas en YouTube. Jota, por favor, ¿me puedes ayudar a sacar a ella? ¿Cómo que sacarme? ¿Por qué me hacen esto, chicas? Es que yo creo que ella participó en el casting, pero ella no quedó. Yo creo que es por eso. ¡Sí, sí, sí! Ya va. Miremos YouTube, ahí tenemos todos los videos juntas que hemos grabado. Ok, dale, sí, sí. O sea, desde un día para otro se olvidaron de que existo. Hemos grabado miles de videos juntos, TikToks, todo. Vamos, vamos a mostrar nuestro canal. Vamos sí, a mirar. Vamos a mostrar nuestro canal para que veas que estás un poco confundida. ¿A qué? Bienvenido a un video divertido lleno de más de color. Si ves, solo hay tres. Es nuestra intro. Naranja, rosada, azul, no hay más. Chicas, yo salí en la intro con ustedes. ¿Por qué me quitaron? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Estás bien? ¿Por qué me hacen esto si yo era parte del team de las coloridas? Yo salí ahí, mira, me recortaron. Pero mira, ahí solo hay tres personas. Yo creo que no sé por qué me hacen esto. Estás confundida, amiga. Una tristeza absoluta. No entiendo, yo salía en el banner y el cuadro en el apartamento. No sé, no sé qué no sale en el banner. Mira, te vamos a ver que no sales. Mira. Señorita, por favor. Mira, en el banner solo hay tres chicas. Yo salí a mí. Tenemos solo las tres caricaturas. Sí. Yo creo que... Si me querían sacar, me hubieran dicho, pero no me hagan esto, chicas. De pronto para otro proyecto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es tu nombre? Mía. Mía, ¿cómo es el nombre? Mía, ¿cómo es el nombre? Ah, Lila. No, Lila, no, no te conozco. Hubieras quedado súper bien. Sí, también tienes el cabello y color para la próxima. Por favor, acompáñame a la salida, disculpe. No me hagan esto, chicas, por favor. Lo siento, pero hay muchos coloridos que también quieren ser parte, pero no todo se puede. No, ¿qué es, Jota? ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Lleva a compañía? ¡No, Jota! ¿Dónde está Yolo? Llamar a la policía. Sí, voy a tener que llamar a la policía. Sí, porfa, llama a la policía. ¡Lila! Chicas, pero ¿cómo hicieron? Lo hicieron demasiado bien, o sea, me quitaron de la intro, del banner. No me gustó para nada. Bueno, lo primero que hicimos fue quitar tu cuadro de la pared y grabar un video en el apartamento colorido como si estábamos saludando un video sin ti. ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos. Lo segundo que hicimos fue llamar a Jota para que fuera nuestro cómplice e hiciera que no te conociera, que tú no existías y que eras una niña que solo vino al caso. Y lo tercero fue que le pedimos a los editores que te quitaran de todo lado y que te cortaran. Y sí, fuimos nosotros las que le dijimos al portero del apartamento que no te dejara pasar. Fue demasiado, en serio, chicos. Me hizo sentir muy mal. Le damos un pedacito de torta a un Luis. Sí. Ay, además nuestra actriz estelar.
espectacular. Catalina, quizás dándole el favor de hacer como que tú no existieras y fueras una señora. Una señora. Por eso no le quise tomar ninguna foto contigo y solo con nosotros. Tuvieron demasiados cómplices. Miren, chicas, de verdad, eso no se va a quedar así. Poli, tú y yo dormimos juntas. Chicas, la verdad tengo muchas emociones encontradas, pero me siento muy feliz de que de verdad haga parte del Team Colorido. O sea, nunca las cambiaría por nada del mundo y amo ser parte de las Coloridas, en serio. ¿Así te hagamos llorar? Sí, así me hagan llorar, pero eso no significa que no va a haber venganza. Oh my god. ¡Tengo miedo! Chicos, la verdad me hicieron llorar y me sentí súper mal. Esta broma fue demasiado dolorosa. Uy, pero bueno, recuerda que si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color. Yeah.